Muy buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a todos. Muy buenas noches, ya casi iniciamos dentro de un par de minutos. Arrancamos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, todo bien, Buenas noches, gracias. Ale. ¿Todo bien? Bien, hacen falta unos cuantos. Si gustan, vamos a dar unos 2 minutos más en espera de lo que nos hacen falta para irnos de corrido. Solamente recordarles, por favor, escribir su nombre completo según DUI y también les pido, en la medida de lo posible, mantener la cámara activa para que podamos estarnos viendo y no, también porque es un requisito de INSAPORT. Gracias. Buenas noches. Lick, ¿será que no puedo activar la cámara? Lo que pasa es que no es la cámara. Lo que pasa es que aún no he llegado a mi casa. Perdón, le comprendo, no hay ningún problema, gracias. Bueno, muchas gracias. Todavía aún no llego a mi casa. Por eso voy a estar así, solo escuchando ahorita. Bien, oficialmente arrancamos e iniciamos cualquiera de los dos términos salvadoreños.
Válidos. En el caso, el nombre debería estar ahí en la, así como lo tiene Glendy, como lo tiene Mayra, así porfa, como lo tiene Edis, Marcela, etc. Bien, arranquemos con lo que tenemos para este día. El día de ayer estuvimos hablando un poquito de lo que son. Permítanme que ya aquí ya me adelanté bastante. Estuvimos hablando de los fragmentos y estuvimos hablando cómo esto se puede ir dimensionando con el objetivo de llegar a más personas y cómo podemos aprovecharnos de estos elementos al momento de estar haciendo una publicación en el blog. Y decíamos que en el caso de HubSpot ocupa el primer lugar de la lista de resultados con el artículo. Cuando usted ya tiene un crecimiento, ya sea orgánico o pagado, permite que usted vaya apareciendo en los primeros de las listas del buscador, en este caso el que estamos utilizando, de Google. Lo recomendable es que usted y yo lográramos aparecer en la primera. En la primera página, es decir, en los primeros 10, 20 resultados que nos da. Tu objetivo, decíamos, que es aparecer nuevamente con el fragmento destacado. Decíamos que debemos crear las formas para que se dé la navegación a través de todo el contenido. Y aquí, cuando estamos creando la forma de la navegación, estamos viendo el punto donde hay elementos que son determinantes. No siempre aparecen todos los subtemas en la página pilar y esto es otro elemento. No es que vamos a saturar la página pilar, sino que en la página pilar vamos a hacer subtemas. Por ejemplo, en este caso, como recomendación sería máximo 5 subtemas. Ejemplo, yo me dedico a la facilitación de cursos. En la facilitación de cursos significa que yo capacito en qué áreas, ¿ok? Primera área donde su servidor capacita habilidades interpersonales. Segunda área, mercadeo y ventas. Tercera área, producción. Cuarta área, administración. Quinta área, bodega, por ejemplo. Son las cinco áreas donde su servidor facilita temas. En estas cinco se desprenden otros subtemas que ya no los voy a poner en la página pilar. Por ejemplo, en habilidades interpersonales, ¿qué temas se dan? Atención al cliente, servicio al cliente, coaching, administración efectiva del tiempo, trabajo en equipo, liderazgo, liderazgo pedagógico, estrategias, etcétera. Ejemplo. Si usted observa, le acabo de mencionar una serie de temas que si yo los pongo en la página pilar, lo que estoy haciendo es saturando la página. Mejor los agrupo por subtemas y estos subtemas también van a estar agrupados en otros subtemas. Para hacer la referencia a cuando usted y yo estudiábamos, no sé si algunos tuvimos maestros que eran de esta manera y decían, número uno, tema, 1.1, subtema, y nos dictaban el subtema. 1.1.1. No sé si ha visto también en los índices de esta manera, que va en cascada a tal grado que puede llegar al 1.1.1.1.2 y lo va desarrollando de esta manera. De igual forma, se recomienda que se haga en el caso de las páginas pilares. Ten presente la experiencia del usuario y la historia que usted y yo queremos contar. Por favor, cuando usted esté escribiendo, procure que sea de la forma correcta y procure no redundar y también procure no caer en errores de información, que usted mismo se esté contradiciendo en lo que publicó en un momento determinado y lo que está publicando después. Tipos de páginas pilares. La primer tipo de página es la de recursos. Se basa en enlaces internos. Útil para conectar al lector con las fuentes más relevantes de un tema en particular. Siguiente forma de hacer una página pilar de contenido 10 por. Está compuesto en gran parte de contenido propio, formato similar al del
ebook o guía de acceso libre. En este caso me voy a detener un poquito más en lo que tiene que ver con el contenido. 10 veces mejor. Me voy a detener por lo siguiente. Cuando estamos hablando de un contenido 10 por o 10 veces mejor, nos estamos refiriendo que como mínimo debe cumplir con 7 elementos. El primer elemento, usted y yo debemos conocer a nuestra audiencia. Vuelve a surgir el tema, el buyer o el buyer persona, otra vez. Necesitamos haberlo realizado. Por lo tanto, allí nos permite conocer a nuestra audiencia. Aquí se agrega también el elemento de la segmentación de personas, una segmentación demográfica. Y donde podemos ver tanto la segmentación demográfica como el buyer persona. Y esta combinación de los dos elementos me permite conocer de mejor manera a mi audiencia, que al final de la historia es lo que usted y yo necesitamos para poder vender el producto o servicio que estamos ofertando. Conocer al detalle a nuestra audiencia, saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, saber cuáles son sus deseos, sus necesidades, en qué horario compran, en qué lugar se mueven, etcétera. Todos estos elementos me llevan al conocimiento. Siguiente elemento, para hacer un contenido 10 veces mejor, investigue a la competencia. Ese es el segundo punto. Investigue a la competencia. Por favor, no se quede con el supuesto de, es que yo no tengo de competidores, soy único en el mercado. Mencióneme una empresa, por favor, en El Salvador que sea única y que no tenga competidores. No, el control de plaga tiene varios. No, tampoco. El cemento también tiene varios competidores. Y no es la derivación de la misma empresa, sino que tiene varios competidores en la zona oriente y en la zona occidente tiene competidores muy fuertes. Que obviamente, valga la redundancia, le hacen la competencia a la empresa que está ubicada en Santa Elena, donde están las oficinas administrativas. Así es que, dígame, novia. No, no sé. ¿Holsing? No. A esa tiene varios competidores, porque Holcim tiene el cemento, Cesa, el Cuscatlán, el Portland. Tienen los tres, ellos. Pero ellos tienen otros competidores, en Occidente y en Oriente. Yo no sabía, yo pensé que era un La monopolio. empresa Ellos eléctrica. también tiene varios competidores. Por Ay, eso sí, cierto. hoy es una sociedad. Gracias, Cierto. Glendy. No, tampoco. En el cable también ya hay varios competidores. Price, Pricemar, También tiene varios competidores, entre ellos Walmart. Y una piedra en el zapato, dijo el señor Carlos Callejas, refiriéndose a SuperSelect, que le compran a Prisma, pero igual. Anda, también tiene competidores, porque hoy las nuevas viviendas que están haciendo tienen sus propios pozos. Y hay abastecimiento de agua. Y se lo pagan a la administración que construyó las casas, las viviendas o los apartamentos. No sé si me estoy dando a entender. Si usted observa, todos tenemos competidores. O sea, no nos podemos sentir exclusivos y decir, el producto que yo vendo, solo yo lo vendo en el país porque lo importo. Sí, posiblemente en un primer momento, usted es el único o la única que trae el producto en un primer momento. Pero no es así siempre. Va a llegar el día de mañana que van a descubrir su secreto y alguien más va a venir y va a importar. Y ya dos importadores, pues obviamente se empieza a discutir el precio. Por eso nos dice que debemos investigar a nuestra competencia. Debemos investigar qué están haciendo, cómo lo están haciendo y qué es lo que buscan ellos alcanzar. También le recomiendo que haga el modelo Canvas. Es el modelo de negocio Canvas.
no la plataforma donde subimos las presentaciones o hacemos algún diseño, sino que es modelo de negocio Canvas. Se lo recomiendo por lo siguiente. Cuando diseñamos el modelo Canvas, llegamos al punto de ver la propuesta de valor y qué es lo que nos hace diferente del resto de la competencia. Podemos estar importando el mismo producto, todos los que estamos acá, y todos los que estamos acá se nos ocurrió que íbamos a empezar a importar los mundos, a todos. Se nos ocurrió eso y todos dijimos, a partir del día de ahora, pues todos importamos los munditos así en vidrio. Pero ¿cuál es el valor agregado? Que yo se lo entrego en una cajita y hasta con chonga de regalo. Ese es mi valor agregado. Pues sí, pero lo he dado $2 más. Sí, pero ya se lo doy en regalo. Usted ya no se va a preocupar por ir a que se lo arreglen o arreglarlo a usted. Entonces, en ese sentido, pues obviamente podemos analizar a la competencia. Número tres. Adapta una perspectiva fuerte y fresca. Adapta una perspectiva fuerte y fresca. Lo dije con ustedes, la perspectiva es complicada. Porque, ejemplo, yo veo en este momento que la camisa que anda Eduardo es de color blanco. Así lo veo yo desde acá. Pero esa es mi perspectiva. No, Miguel, es blanca. Posiblemente. Pero imagínese que a mí me están fallando los colores de mi computadora y yo le digo a Eduardo, Eduardo, yo le veo una camisa azul. Le voy a decir que no, Lick. Ajá. Eduardo me diría, no, no, Miguel, es blanca. Y yo le voy a decir, no, es que yo le estoy viendo azul. Pero ¿por qué yo le estoy viendo azul? Porque mi Porque es perspectiva. daltónico. Gracias. Porque mi perspectiva o mi daltonismo, buen punto, está haciendo que yo lo vea diferente. Entonces, dice el principio para crear contenido 10 veces mejor, que yo debo adaptarlo a una perspectiva fuerte. Es decir, ¿cuál es la fortaleza que tiene mi empresa versus los demás? ¿Cuál es la frescura que tiene? Ya le dije, solo el envoltorio de regalo. Ejemplo, cuando vamos a esta empresa que empieza con S y termina con N, en letras rojas, que es una tienda por departamentos, ahí nos regalan el empaque. ¿Cierto o falso? ¿Cierto, verdad? Nos dicen para regalo y si nosotros decimos sí, nos vamos con el ticket de compra y vamos al lugar para que nos lo arreglen. Pero allí, cuando nos lo van a arreglar, nos dicen lo siguiente: empaque tradicional o empaque premium. El tradicional, gratis. Ya va por la compra. El premium, ah, pero ese le cuesta $2 más, $3 más, dependiendo. Y nos cobran el excedente. Pero ese excedente se está adaptando a una perspectiva fuerte y fresca. Yo digo, quiero quedar bien con mi esposa, entonces como quiero quedar bien con mi esposa, le compro el premium. ¿Para qué? Para que ella lo desarme en un segundo, el listón y todo. Pero igual, quedamos bien, que no era la cajita común con una chonquita. Entonces, en ese sentido es que el punto 3 nos dice que debemos adaptarnos. Punto número 4, incluya la investigación. Punto 4, incluya la investigación. Le recomiendo que vea un video que se llama ¿Quién movió mi queso? Es adaptado de un libro que así se llama también, ¿Quién movió mi queso? No le voy a hacer mucho spoiler para que usted lo vea y le encuentre sabor. Le resumo en esto. Los integrantes de este video debían cumplir con algo que se desarrolla en este elemento, que es la investigación. A veces llegamos a una zona de confort y en la zona de confort decimos, ah, sí estoy ganando bien. Me alcanza, compro los frijolitos, compro queso, compro aguacate, me alcanza, gano bien. Y no necesito más.
¿Pero por cuánto tiempo? En el año 2007, en El Salvador, la velocidad máxima de Internet para ese momento era de 1 mega. Era la velocidad máxima. Quien tenía 2 megas en ese tiempo era porque le sobraba la plata o porque tenía un cibercafé. Cualquiera de las dos opciones. Para ese tiempo, nosotros teníamos un cibercafé y teníamos los 2 megas. Por eso lo estoy mencionando. Y en ese momento yo se lo dije a alguien que trabajaba con nosotros. Máximo, le dije, a este negocio le doy 1 año, me voy a alargar muchísimo, le dije, año y medio. Y me dijo la persona, si lo está poniendo en este momento y ya lo está matando, no, le dije, simplemente la telefonía va a cambiar. Van a entrar nuevos proveedores, porque obviamente ya se había vendido Entel. Van a entrar nuevos proveedores. Eso significa que va a empezar a bajar el precio. Eso significa que más gente va a tener internet en su casa. Eso significa que ya no se va a necesitar un cibercafé. Va a quedar solamente para lugares de impresiones, más que para un lugar de ir a investigar información. Posiblemente yo me esté equivocando con el dato que esté dando. Pero estoy hablando desde la perspectiva del pueblo donde su servidor vivía en ese momento. A tal grado que efectivamente, 2009, ya los cibercafés habían muerto. Y le estoy hablando que entre 2006, 2007, 2008, habían cibercafés hasta de 30 máquinas, que fue en el tiempo que estos negocios hicieron plata. Porque cobraban para aquel entonces 50 centavos la hora. Multiplíquelo por 30, eran $15 cada hora cuando estaban llenos. Multiplíquelo por 10 horas que trabajaban, eran $150 el día. Miguel, pero no siempre estaban llenos, que sacaran $50 diarios, vaya. Multiplíquelo por 30, eran $1.500 mensuales, más las impresiones, más las bebidas, más. Se hacía plata. El promedio que estaba ganando un cibercafé eran entre 1.000 a 3.000 dólares. Era ese rango. Si usted me dice, entonces se hizo plata. Sí, se hizo plata. Pero ese negocio iba a morir. ¿Por qué? La investigación nos lo establece. Usted hoy está comprando un producto y usted lo está como vendiendo y usted está siendo el líder de este producto. Pero tenga presente que un día ese producto va a morir. ¿Vamos a estar preparados? Todo va a depender si hemos hecho la investigación. Siguiente. Escriba una gran historia. Ese sería el punto número 5. Escriba una gran historia. Yo le acabo de escribir una gran historia, le acabo de decir que el ingreso de un ciber eran entre 1.000 a 3.000 dólares. Y usted se quedó en este estilo. Miren, lo que tienen activa la cámara. Todos, o la mayoría, dijimos sí. Y la mayoría pensamos, wow, negocio redondo. Sí. Pero ¿a qué se debió eso? A que yo le puedo decir en este momento, si estuviera vendiendo mi punto, soy emprendedor desde el año X. En el año X, cuando yo inicié emprendiendo, inicié con esto, esto y esto y esto y esto y esto. O pregunto, ¿no es eso lo que nos venden las empresas? 50 años contigo, 100 años contigo, 25 años contigo. Y ese respaldo del tiempo es el que muchas veces usted y yo terminamos comprando, porque decimos, si tiene tanto tiempo, es de buena calidad. Número 6, domine los fundamentos. Domine los fundamentos. Usted y yo debemos dominar cuál es el producto clave para nosotros y qué resultados nos está dando. Pero en ocasiones se nos hace una pregunta de nuestro producto y le decimos, permítame, no sé.
Permítame, fíjese que ese detalle no lo tengo. No podemos darnos ese lujo. Usted y yo lo debemos saber de memoria y debemos dominar nuestros fundamentos. Debemos saber qué es lo que nos hace diferente a la competencia. Punto número 7, que con este voy a cerrar. Proporcione una excelente experiencia en el usuario. Proporcione una excelente experiencia en el usuario. En la década de los 2000 se puso muy de moda la experiencia excepcional. La unión de estas dos palabras se puso muy de moda. Muchos autores en esa época decían, es que la empresa a la que nosotros representamos tiene una experiencia excepcional. Algunos nos aprovechamos de esas dos palabras, de la experiencia excepcional, y por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestro negocio para ese tiempo, le pusimos G&K from El Salvador E al cuadrado, que era experiencia excepcional. Y lo hicimos de esta manera por una razón, porque le decíamos a cada uno de nuestros usuarios, compradores, consumidores, dependiendo en qué etapa estaba, así le llamábamos, dependiendo de ello le decíamos, nosotros le vamos a brindar una experiencia excepcional. Si usted me decía, dígame Eduardo, No, si usted me decía, Miguel, yo quiero que usted me venda una computadora. Perfecto. ¿A dónde quiere que se la lleve? Y cuenta con servicio a domicilio en todo El Salvador. Le estoy hablando en la década de los 2000. Ya hacíamos entregas a domicilio. ¿Por qué? Porque estábamos garantizando la experiencia excepcional. Y esto es lo que determina que alguien nos compre o no. Vámonos a los bancos. Hoy los bancos le dicen, no, usted puede hacer su préstamo en línea. Pero es que mire, yo no tengo tiempo para ir a firmar. No se preocupe, nosotros le mandamos el mensajero. ¿A dónde se lo mandamos? ¿A su oficina o a su residencia? Y llega el mensajero a la oficina, a la residencia, firmamos el contrato del préstamo de la tarjeta de crédito, de lo que sea, y nos lo llevan a domicilio y todo. Y después nos dicen si es un préstamo, no se preocupe, el día de mañana va a aparecer reflejado en su cuenta el depósito. Así de rápido es ahora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una experiencia excepcional. Entonces, por lo tanto, yo le pido de favor que haga esos elementos. Miguel, pero aquí ha combinado puntos presenciales versus puntos teóricos, porque usted está hablando de creación de contenido. Ok, en la creación de contenido primero lo escribo y después lo ejecuto. Si yo le estoy diciendo, yo voy a hacer entrega a domicilio, primero debe estar escrito y después lo estoy ejecutando. Por eso he ido combinando la experiencia, la explicación en la teoría y en la práctica. No sé si me he dado a entender. Sí, la verdad que sí, le Ok, gracias. Continuamos. Quítame. Denme un segundo. Entonces, aquí estamos haciendo otra vez, lo mencioné el día de ayer, pero lo vuelvo a poner acá, el recorrido del comprador, donde usted y yo vamos a ofrecer contenido de acceso libre que demuestre el liderazgo intelectual en la etapa del recorrido de cada uno de los compradores. Y en este proceso, pues obviamente llegamos a los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda tienen esta virtud. Pueden reconocer conjuntos de contenidos similares sobre temas específicos. Y ellos nos llevan a lo siguiente.
Los visitantes del sitio web tienen la oportunidad de ver cómo es el contenido antes de descargarlo. Por ejemplo, hay una página en internet. Usted anda buscando un libro y cuando usted está buscando este libro, le da la primera dos, tres páginas y usted puede leer las dos, tres páginas. Y después le dice a usted, si desea descargarlo, hágase premium. O si desea descargarlo, cargue cinco materiales para que usted lo pueda descargar gratuitamente. Y está en ese juego. Donde, ¿qué ganan ellos? Ellos ganan tener toda la información habida y por haber gratis. Porque a veces usted y yo subimos libros que no estaban dentro de la plataforma. Y al subirlos, ellos ganaron mucho. ¿Por qué? Porque quizás yo no me suscribí, yo no me hice premium, pero quizás ustedes sí. Y al momento que ustedes se suscribieron, que sea $1. Pero imagínense cuántos dólares ganaron acá, $15. Lo mismo sucede. Voy a ir a otro ejemplo. En los juegos de video, los juegos hoy en los teléfonos, ¿cuánto gastamos en estos juegos? La mayoría de nosotros creo que no gastamos. Y decimos, no, es que $1 ya es para la soda, ¿verdad? Entonces mejor ni gastamos ese dólar, aunque salga barato. Pero si yo le digo que hay un segmento de mercado en el país que gasta plata en juegos de video, que gasta en recarga de diamantes, en recarga de moneda, etcétera, yo me quedé sorprendido. Porque dije, qué corto de visión fui con el cibercafé cuando lo maté en 1 año y medio. Los pocos cibercafé que están vivos en este momento están vendiendo recargas para juegos de video, porque lo hacen a través de su tarjeta de débito, de crédito, y lo cobran en efectivo. Y esto está provocando que haya un flujo de efectivo y obviamente ellos están ganando más nombre dentro del sistema financiero a puras recargas. No sé si me estoy dando a entender. Ese mínimo elemento, yo fui corto de visión, si lo veo ahora con este enfoque, y digo, me pude haber dedicado a algo más, pero lástima, no investigué. Solo investigué en el tiempo que iba a morir, pero no investigué en el tiempo que se le podía alargar de vida a este emprendimiento. Y en ocasiones, usted y yo matamos los emprendimientos sin conocer cómo se puede ir desarrollando. Por lo tanto, los visitantes, usted les da una probadita y después de la probadita, usted cobra. En el juego, nos dan un lanzamiento gratis todos los días. ¿Quiere uno más? 1,99 cuesta el lanzamiento. Y como a veces hemos quedado, permítame utilizar el término salvadoreño, hemos quedado picados, que es $1, y lo pagamos. Y nos damos cuenta que ni sacamos nada, pero bien, así lo pagamos. Entonces, en todo ese panorama, permítanme que está de rebelde, ya no quieren trabajar. Entonces, en todo ese panorama, vamos viendo cómo el visitante se ha ido a través del motor de búsqueda obteniendo la información que él o ella necesita. Entonces, haz que el contenido 10 veces mejor se centre en la conversión haciendo la página descargable. Que cada uno de los usuarios pueda descargar a su correo electrónico sus ofertas. En estos días yo hice algo y lo voy a comentar lo siguiente. Escribí para cotizar un producto. Cuando escribo para cotizar el producto, lo hice a la 1 y fracción de la madrugada. No es que uno esté despierto a esa hora. Ah, no es que uno esté perdiendo su tiempo en redes ni nada por el estilo, pero a esa hora estaba escribiéndole a alguien pidiendo una cotización. Me sorprendió que el siguiente día, antes de las 8 de la mañana, hora de oficina, yo ya tenía la cotización completa
en mi correo electrónico. Y digo, me sorprendió por lo siguiente, porque me mandaron hasta las especificaciones técnicas del producto que yo estaba buscando. Lo hicieron 100% descargable. Ese nivel de atención provoca que uno diga, vale la pena. El 90% de los visitantes de sitios web prefieren leer el contenido extenso en un PDF en vez de una página web. No sé si a usted le ha pasado que cuando nos mandan un texto largo, el normal salvadoreño decimos, qué gran testamento me mandaron. Y piensa que yo voy a leer este gran testamento. Y no lo leemos. O sea, si es posible, nos saltamos. Vemos que quizás nos están ofendiendo y decimos, regresamos y lo volvemos a leer. ¿Por qué? Porque es un gran testamento. Si su información del producto, del servicio que usted ofrece es muy extenso, por favor, hágalo descargable, créelo en un PDF, súbalo y que las personas tengan acceso a él. ¿A través de qué pueden tener acceso? Simple, solo bríndenos su correo electrónico, por favor, su número de teléfono y su nombre completo. Y lo tiene gratis. Volvemos al punto con lo que iniciamos Inbound Marketing. ¿Qué estamos haciendo con eso? Creando nuestra propia base de datos. Y el día de mañana le estamos enviando correos con ofertas, correos con publicidad. Estamos haciendo una campaña publicitaria. ¿Quién tuvo la culpa? Perdón, ¿quién nos regaló la información? Sí, pero le dimos un PDF. Sí, nos tardamos 2, 3 horas, pero ¿cuántos resultados nos puede dar eso? Entonces, vale la pena, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza querer conservar lo que consideramos que tiene valor. Y por eso es que decimos, no, pero es que mire, voy a regalar mi trabajo y alguien me lo va a copiar. Tranquilo. El valor agregado, la atención que usted le dé al cliente, nadie se la va a copiar, excepto que usted lo descuide. Pero mientras tanto, si usted lo está cuidando, Inbound Marketing da una relación tan estrecha que no hay posibilidad de que el cliente se le vaya, porque más que una venta, es una relación. Así es la experiencia que intentas replicar, pero solo podrás hacerlo si tu contenido es útil para el lector. Un usuario que ve tu contenido antes de descargarlo y luego llena un formulario está mucho mejor calificado, lo que hablábamos el día de ayer. Esto yo se los envío, es otra forma de lo que yo acabo de explicar, de crear el contenido 10 veces mejor. Por lo tanto, le pido de favor, permítame, ahí estamos. ¿Tendremos alguna pregunta hasta acá o comentario? Puede hacerla en este momento. ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, avanzo con un consejo profesional. Dígame, Eduardo. No, yo solamente una pregunta. Dígame. Yo una vez por curiosidad también me suscribí a algo así, a lo que usted explica, y ahora le voy hallando un poquito más de sentido, ¿verdad? Que es que visité una página de Omnicore y automáticamente a mi correo me están cayendo ya constantemente las promociones, ¿verdad? Ahora aquí en la clase, pues entiendo, ¿verdad? Verdaderamente cómo es el gancho de publicidad para poder crear la cartera de clientes a través del sitio web, ¿verdad? Y nada más eso, ahorita. Gracias, Eduardo. Hemos sido víctimas. Después nos vamos a dar cuenta que esto también nos va a servir en el email marketing. O sea, esto solo es introducción Correcto, sí. a lo que vamos a ver en email marketing. Y cuando le digo vamos a ver, en el sentido de que el siguiente curso es este tema. Así que le invito a que se vaya inscribiendo cuando nos lo pidan. Incluye el Sí, gracias. formulario en la página. Mande. No, gracias, Lee, gracias.
Incluye el formulario en la página y reduce la cantidad de acciones de conversión, perdón, que tiene que realizar un lector para acceder al contenido. Lo que ya dije, ese es el consejo profesional, donde usted y yo le incluimos el formulario y le decimos, aquí lo tiene. Y como usted ya lo tiene, por favor, simplemente suscríbase y vamos a tener más información. Y voy a cerrar esta parte con esta lámina. Deme un segundo. Cerramos todo esto con esta lámina. Vimos un aumento en la calidad de los prospectos recibidos del 400% después de crear la página Pilar sobre el análisis de texto. Esto se da como resultado después de que usted y yo creamos la página Pilar, vamos a ver un incremento. Y vuelvo a decirlo, si usted está vendiendo y le ha funcionado hacerlo a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de toda esta plataforma, excelente, dele, siga haciéndolo. Pero agréguele un valor agregado. Sí, agreguémosle ese valor. ¿En qué sentido? Creemos una página Pilar, creemos un blog, o de preferencia, insisto, una página web. Y vamos a ver cómo se incrementan las visitas y la calidad de los prospectos que vamos a tener. El valor de contenido hace que los visitantes den su información personal voluntariamente a cambio de recursos, lo que ya dijimos. El último consejo profesional de esta área. Si tienes contenido de valor para ofrecer, no lo ocultes detrás de un formulario. Si usted tiene un contenido de valor, regálelo. ¿Sí? Regale el contenido de valor. Si usted dice, pero es que Miguel, eso nos va a afectar. No, no se preocupe, no le va a afectar. La gente hoy está más informada que antes. Hoy los compradores son compradores informados. Es raro el comprador que está buscando un cupcake y no sabe qué es un cupcake. ¿Sí? Es raro. Ya el comprador sabe qué es lo que está buscando, sabe por qué lo está buscando y sabe hasta el sabor del producto. Por lo tanto, le pido de favor, bríndeles esa información que ellos necesitan y saquémosle provecho a ese trabajo que estamos realizando. Ahora bien, agreguemos más a nuestra clase. Permítame. Pasamos a las siguientes. Aspectos básicos de la promoción en redes sociales. Veamos un poquito de esto. ¿Por qué necesitas una estrategia de promoción en redes sociales? Debemos diseñar un plan de promoción, perdón, aprovechando las ventajas de las tecnologías digitales y de las redes sociales. El principio de Facebook es que usted y yo estamos a 6 pasos de quien queremos conocer. Ese es el principio. Ejemplo en este caso. Yo quiero llegar hasta donde Rosalío, Alexander, hasta ahí quiero llegar. Pero yo no conozco a Rosalío Alexander. Ah, perfecto. Veamos. Edis conoce a Glendy. Glendy conoce a Jorge. Jorge conoce a Marcela. Marcela conoce a Karen. Karen conoce a Miriam. Y Miriam conoce a Rosalío. Si usted me dice, Miguel, ¿qué tan cierto es eso? Si los contactos que usted y yo tenemos no nos han bloqueado sus amigos, estamos a 6 pasos de llegar a donde usted y yo queremos llegar.
a 6 pasos. Porque no es lo mismo que yo le envíe una solicitud a Edis en este momento a que le aparezca en la solicitud, tiene 500 amigos en común contigo. Y Edis dice, bueno, quizás me conoce. Démosle a aceptar. ¿Por qué? Porque hubo una referencia de que hay X cantidad de amigos en común y por lo tanto Edis termina aceptando mi solicitud. Pero si yo solo se la envío en este momento, Edis se va a quedar así como, ¿y este quién es? Y si es posible, sin misericordia, rechazar. Y me mandó por allá. Aunque yo, Juan, no, ok, aunque yo diga, Edith, pero nos conocimos en el curso de Inbound Marketing. ¿Por qué? Porque no soy su contacto. ¿Por qué? Porque no soy amigo de ninguno de sus amigos. Por lo tanto, debemos aprovechar este elemento. Debemos aprovechar las redes sociales. Y una estrategia de redes sociales permite lo siguiente: expandir los esfuerzos de marketing. En redes sociales, lo dijimos en una de las sesiones anteriores, ¿cuántos amigos tenemos? Posiblemente yo tengo uno, posiblemente usted tenga 15, posiblemente usted tenga 50, usted tenga 1000, usted tenga 5000. Si usted observa con una publicación que yo haga, yo puedo llegar a expandir mi esfuerzo en marketing. Nos ayuda a generar reconocimiento de la marca. Cuando usted esté emprendiendo, cuando usted esté vendiendo un producto, por favor, aproveche a sus amigos para que ellos hagan un compartir de su página, de su fanpage, de su página web. Y esto le lleve a un reconocimiento de la marca. Pero en ocasiones decimos, es que no quiero que nadie sepa a dónde trabajo. Y no queremos que nadie sepa a dónde trabajamos, pero vamos con la camisa que tiene el logo acá de la institución. Y todo el mundo sabe a dónde trabajamos. Nos sorprendía, veíamos un día una historia de una actriz famosa de México que iba con su nieto. Cuando iba con su nieto en el vehículo, vimos el monograma insignia del colegio donde estudia el nieto. Y dijimos con mi esposa, estudia en el colegio Los Tres Pollitos, para no entrar en detalle, ¿verdad? Ni hacerle publicidad, estudia en el colegio Los Tres Pollitos. ¿Por qué sabemos eso? Porque del colegio donde estudia es una corporación internacional que adoptó el mismo o la misma insignia a nivel mundial. A nivel mundial tienen la misma insignia. Entonces, al verla para nosotros que tenemos la relación con esta institución, decimos, es de tal lugar. Lo mismo. Cuando usted ve un logo, usted dice, trabaja en tal empresa. Si yo le veo una camisita a usted o me la ve a mí de una sirenita color verde, automáticamente usted sabe dónde trabajo, ¿verdad? Con una gorra que tiene esa sirena al centro, creo que ya se ubicaron de qué lugar estoy hablando. Estoy hablando de una empresa que se cree estadísticamente que abre una sucursal cada 3 minutos. Y esta empresa que abre esa sucursal cada 3 minutos ha logrado hacer una expansión del marketing de manera fenomenal. Como último punto de esto, es un recurso clave para fomentar las recomendaciones. Si usted está haciendo uso del marketing digital, a usted le van a ir recomendando. Aproveche, por favor, esa opción que tenemos hoy de llegar a más personas.
El 71% de los consumidores que tienen una experiencia de servicio positiva con una marca en las redes sociales la comparten con otros. El 71%. Eso significa que si yo tengo 1.000 contactos, por lo menos 700 van a hablar de mi marca. No estoy diciendo que van a comprar, estoy diciendo van a hablar. ¿Y a dónde compraste esos zapatos? Los compré en una página, fíjate, en Facebook. ¿Te acordás de la página? Espérame, quiero ver la marca. El aire que respiramos se compone de hidrógeno, oxígeno y publicidad. Por favor, a todo lo que usted venda, a todo, todo lo que usted venda, perdón, póngale su marca, a todo. Miguel, pero es que yo no producí la taza. No hay problema, póngale su marca. Prueba de ello. Vámonos a dos empresas de supermercados en nuestro país. ¿Ya se ubicaron en las marcas de cada uno de ellos? Hoy venden papel higiénico, aceite, champú, arroz, frijol, etc. Y son marcas de ellos. Y lo están vendiendo. Ellos lo producen, ¿no? Pero ellos lo están empacando y lo están vendiendo. A tal grado que es ahí donde están vendiendo su producto que están generando mayor ingreso. A todas las verduras y productos básicos le colocaron su nombre. Exacto, gracias, Karen. Y esto ha provocado que usted y yo lo recordemos y esto ha provocado que usted y yo consumamos dichos productos. Preguntas, comentarios, quejas. Reclamos que tengan en este momento. Hasta tomo agua para que me pase si es algún reclamo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Una consulta, y yo me recuerdo que la vez pasada dijo usted de que como que iba a buscar como tutoriales de cómo crear el sitio web y todo eso. No sé si lo mandó al grupo. Me acaba de meter jaque y un gol así de chilenita me metió. Comentario, Lick, nos ha funcionado muy bien el llamado a la acción en mensajes de bienvenida. De bienvenida de Facebook, se lo recomiendo. Si nos comparte un poquito, Karen, solamente ya le dejo el espacio. Eduardo, sí me comprometí a hacerlo. La disculpa, se me fue. Pero en este día intermedio de vacación que vamos a tener, que es el día de mañana, yo busco algo que sea muy apropiado. Es que sé que Es una de que las páginas muy buenas para hacer una página web es Wix Sci-Fi. Creo una página en okay. 5 pasos, Wix Sci-Fi. Es muy, muy buena. Sí, es que lo que pasa es de que, pues, obviamente, ¿verdad? Ahorita ya recibiendo, pues, las clases, el curso, ¿verdad? Ya uno como que ya la mente se va abriendo más de cómo es, ¿verdad? El proceso este y ahora entiende uno el sentido, ¿verdad? Entonces, normalmente yo, les soy sincero, he trabajado solo con página de Facebook y pues las redes sociales, ¿verdad? Pero ya de la teoría quisiera pasarlo a la práctica, ¿verdad? Y empezar ya, pues a la página, ya empezar a colocar lo que es el enlace del sitio web, ¿verdad? Para poder ya utilizar esta herramienta también, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Por eso le preguntaba de si nos daba el soporte de cómo poderla crear, lo más básico posible para nosotros ir aprendiendo ahí, pues ya irle dando forma también al tipo de negocio en el que movemos cada quien, ¿verdad? Perfecto, me parece. Y como antesala, deme un segundito. Inbound, aquí está, permítame. Por aquí les comparto un link. Este medio lo vi la última vez y lo vi porque es bien largo, es de 2 minutos. Excelente.
Así, para mí así deben ser los tutoriales, al grano. Excelente, así tiene que ser. Gracias. Bien, Karen, no nos comentó. Nos dijo el mensaje de bienvenida a la acción. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, ando un poquito mal de la garganta, por eso le estaba escribiendo. La Pero disculpa, ya le hicimos hablar. no se preocupe. Sí, fíjese que esta semana, bueno, desde la semana pasada iniciamos ciertos cambios en las respuestas de Messenger y también de Instagram, que se une, ¿verdad? Sí. Entonces lo que hemos hecho es integrar enlaces directos o link que lo llevan a usted directamente a la línea de servicio que está cotizando. Por ejemplo, si es línea blanca, si es servicios de mantenimiento, todo eso lo lleva directamente desde el mensaje de bienvenida. Por ejemplo, le aparece la opción desea consultar por su línea blanca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces Sí. usted le da clic y automáticamente lo lleva a un chat con un asesor. Excelente, gracias Karen por comentarnos y que me alegra que lo están poniendo en práctica. De verdad, me alegra bastante. Sí, la verdad que nos ha funcionado súper, porque ahora ya tenemos, como en cada línea hay personas encargadas o asesores asignados, ya esas personas se encargan y no dejamos al cliente como en espera, ¿verdad? De qué va a suceder o eso que los hace como tomar otras decisiones a la hora de la compra. Y que se nos vayan. Gracias. Cabal. Muy amable. Jorge, a tomar apunte. Bien, ahí se lo dejamos en el video grabado. Con gusto haber estado con ustedes. Feliz noche. Nos vemos el día Feliz noche, jueves. Lee. Cuídense. Gracias, licenciado. Feliz Gracias. noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches Feliz a noche a todos. todos.